Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo hoy vengo con 8 nombres que finalizan contrato en esta temporada que podrían reforzar al Real Zaragoza. Comenzamos. Ya sabéis que este es un vídeo bastante recurrente, de hecho esta creo que es la tercera temporada consecutiva que llevamos haciendo este vídeo. Jugadores que finalizan contrato de la Liga Smartbank y que podrían reforzar al Zaragoza de cara al año que viene, siempre pensando en la planificación de plantilla un poquito que queda. De hecho, cuando vaya comentando los refuerzos, iré diciendo un poco por qué me encaja, si es más fácil o más difícil que se dé la operación. Pero repito, y siempre me gusta aclararlo en este tipo de vídeos, ¿vale? Porque sé que luego hay gente que llega nueva al canal y no se entera. En el otro vídeo, en el último que hice, no lo aclaré y mucha gente me lo puso en comentarios, bueno, varios comentarios. Primero, cuando hago este tipo de vídeos no quiere decir que el Zaragoza vaya a fichar a todos, ¿vale? Porque, como digo, el vídeo del otro día, creo que eran 6 nombres que podían reforzar al Real Zaragoza en el mercado de invierno, si mal no recuerdo, que os lo dejaré por aquí arriba para el que no lo haya visto. Claro, en comentarios me decían, pero ¿cómo va a fichar el Real Zaragoza esos 6 jugadores? No sé qué, no sé cuántas. Que no es fichar a los 6 jugadores. Que yo digo que se podría dar la situación de que se fiche a uno de esos jugadores si se está pensando reforzar la posición concreta de ese jugador, ¿vale? Simplemente así, yo sé que la culpa es mía, que a lo mejor no me he explicado bien, por eso quería dejarlo claro en este vídeo, ¿vale? Yo voy a dar una serie de nombres y ya está. Vamos a empezar como hacemos siempre, de atrás hacia adelante, y en este caso voy a empezar por la zona de centrales. ¿Por qué? Creo que la portería está bastante bien cubierta, está Cristian Álvarez y Dani Rebollo. Cristian Álvarez, que parece que va a llegar a un acuerdo de renovación, yo creo que se retirará en el Real Zaragoza. Dani Rebollo es cierto que tiene este año de contrato solo, pero luego tiene una cláusula de ampliación de 3 años más y parece que se va a hacer efectiva, así que no merece la pena reforzar esa posición. Pero el centro de la zaga sí que hay problemas, porque acaba en contrato Lluís, el cual tiene también una cláusula de ampliación de 2 años, pero de momento no se ha ejecutado, y Yair, que parece que el acuerdo está bastante lejano, por lo cual la zona del centro de la defensa queda bastante desguarnecida. Y he pensado en 2 nombres. El primero, y más complicado creo yo, es Dani Calvo, el central del Oviedo, ex del Elche, que llegó el año pasado al Oviedo y desde entonces está siendo prácticamente indiscutible en el conjunto del norte de España. Acaba contrato en 2023, lógicamente, como todo lo de este vídeo, pero en este hay un pero, y es que hay una cláusula de 1 año más. No sé si la tiene el jugador, no sé si la tiene el club, si es unilateral, pero sí que sé que hay una cláusula de ampliación. A sus 28 años es un central de 1,93, un central más de la vieja escuela que de la nueva, contundente, quizá no tiene la salida de balón brillante que puedan tener otros centrales, pero creo que es un jugador que le podría venir muy bien al Real Zaragoza y es un tipo de central que creo que sería perfecto para acompañar en el centro de la zaga a Alejandro Francés. Si buscas un central un poco más con salida de balón, más joven, más de, iba a decir de proyección, pero ya es un central más o menos establecido en segunda división, he pensado en José Amo, el central de la Ponfe, que también acaba contrato este verano. Ya voy a dejar de decir eso porque lógicamente todos acaban, ya vale decir tonterías. Y en 16 partidos esta temporada ha anotado un gol, el año pasado ya tuvo bastantes minutos en la segunda división. Llegó proveniente del Sevilla Atlético, con el cual debutó en la categoría el año que estuvo el filial sevillista. Y es un jugador que a sus 24 años mide un 82, es un central más pequeño que Dani Calvo y que ha sido internacional en todas las categorías inferiores, desde la sub-15 hasta la sub-21 de la selección española. Creo que es un central que es cierto que por perfil es mucho más parecido a Alejandro Francés, pero bueno, depende del estilo que proponga jugar el Real Zaragoza, tampoco está de más tener 2 centrales así. Veremos a ver, pero creo que son 2 piezas bastante buenas, son 2 piezas que podrían dar un salto de calidad al centro de la zaga zaragocista junto a Alejandro Francés, y creo que son 2 jugadores que no tienen todavía el suficiente cartel. Dani Calvo ya ha estado, pero se bajó de categoría,
para jugar en la Liga Santander, por lo cual el Real Zaragoza podría pujar fuerte por ellos. En el lateral izquierdo sabemos que hay problemas porque este mercado de invierno Dani Lasure parece que va a salir del club casi seguro. Carlos Nieto, sabemos que no se cuenta con él como lateral izquierdo titular del equipo. Y con Fuente ya sabemos que está la cláusula de compra esa que a día de hoy, a mí por lo menos, me parece difícil que se ejecute. Y por eso he pensado en un jugador que, si bien es cierto, está jugando de carrilero más esta temporada, su puesto natural es lateral izquierdo, su equipo está siendo con diferencia la sensación defensiva de esta temporada. Ya más o menos los que domináis la segunda división sabéis quién es. Estoy hablando de José Matos, el lateral izquierdo del Burgos, que creo que está jugando realmente bien. Ya digo, la única pega que le pongo es que está jugando más de carrilero que de lateral, pero esta temporada, incluso de extremo, alguna vez está jugando, cosa que también sirve bastante porque te sirve para ponerlo por ahí por delante si algún día quieres jugar un poco más defensivo porque te pones por delante. Este año ha jugado 12 partidos de 21, rota bastante el entrenador del Burgos, por cierto, pero en esos 12 encuentros ha dado 5 asistencias, que es una barbaridad, es casi una asistencia cada 2 partidos. Mide 1,68, por lo cual es un lateral pequeñito, que por arriba lógicamente no se va a imponer, pero sí que es muy profundo, tiene mucha llegada y tiene buen pie para meter centros. Yo creo que en un equipo como debe ser el Real Zaragoza, propositivo, de tener el balón, y que en los últimos años hemos visto que le gusta mucho atacar por los costados con laterales muy largos desdoblando, José Matos cuadraría a las mil maravillas. Además tiene 27 años, que está, para mi gusto, en la edad perfecta para darte 4 o 5 años de grandísimo nivel. No digo que le firmes un contrato de 4 o 5 años, ¿eh? Digo que está para darlos. Vamos ya al doble pivote, donde hay que reforzar, porque ahora con la llegada de Tomás Alarcón se ha reforzado, pero no olvidemos que a final de temporada se va y a priori van a salir otros jugadores de esa zona, como puede ser Radoslav Petrovic. Así que aquí he pensado en una opción más cara y en una opción low cost, ¿vale? Vamos primero a por la cara. Estoy hablando de Enzo Loyodice, el futbolista francés de la Unión Deportiva Las Palmas, que es un jugador súper creativo, tiene 22 años, es muy joven, con un potencial tremendo, 1,76. Este año ha sido indiscutible en la Unión Deportiva Las Palmas, 19 partidos de 21, un gol y 3 asistencias. Es cierto que aquí va a haber que jugar con el posible ascenso de Las Palmas, que va a estar peleándolo, tengo la sensación, hasta el final. Y es un jugador que, claro, a mí ahora mismo me deja un poco en el alambre, porque si sube, creo que se queda un poquito corto por contundencia para jugar en primera división, quizás sí para ser recambio, y si Las Palmas se mantiene, no sé si lo va a renovar, porque, claro, estamos hablando de que le va a tener que pagar salario de estrella, y ya tenemos ahí una serie de jugadores que cobran bastante. Vamos a ver, está claro que si el Zaragoza lo quiere, va a tener que apostar fuerte por él, y apostar fuerte aquí no es otra cosa que sea uno de los mejores pagados de la plantilla, no hay ningún debate aquí ni ninguna duda, pero creo que es una inversión que sería buena, y a este chico sí que le firmaría un contrato de larga duración, porque creo que es uno de los mediocentros con mayor potencial de la Liga Smart Bank. Por cierto, perdón por mi voz, pero ya veis cómo estoy, llevo unos días muy muy ronco. De hecho, por eso algún día no he podido grabar, pero mirar cómo estoy. Y la opción low cost del centro del campo, es un jugador que ya solo hace un par de años, cuando jugaba en el filial del Atlético de Madrid, que es Tony Moya. Finalmente acabó saliendo al Deportivo Alavés a primera división, en el que no jugó demasiado. Y el caso es que ahora en la Liga Santander, o sea, en la Liga Smart Bank, sí que está jugando, está siendo indiscutible. Ha jugado todos los partidos, ya sea de titular, que no ha jugado muchos, bueno, ha jugado un tercio más o menos de los partidos como titular, pero en todos ha salido al menos o ha tenido minutos y ha dado una asistencia. Es un centrocampista que también puede jugar de media punta, creativo, 24 años, o sea que también es bastante joven, no tanto como lo dice, pero también tiene bastante futuro. 1,85, es un centrocampista más corpulento que Loyodice, pero quizá con algo menos de trato de balón. A mí me gusta mucho más Loyodice, pero Tony Moya creo que sería una incorporación también bastante buena para el doble pivote. Un jugador que puede jugar tanto con un centrocampista
tipo Jaume Grau, más posicional, más de sacar el balón, y él desplegándose un poquito más, como con un jugador tipo Francho, siendo él el que asuma un poquito más la labor de sacar el balón y dejando a Francho desplegarse, y creo que un centrocampista así nunca te viene mal para un equipo. Ahora bien, viene del Alavés, el problema probablemente va a ser el salario que va a exigir, que es cierto que viene como un jugador libre, ¿eh? Pero claro, depende de lo que cobre, yo creo que va a haber equipos que van a pujar más por él. Vamos a los jugadores de banda, que traigo 2/3, porque uno es banda que puede jugar en punta, porque creo que las bandas están siendo el principal déficit a la hora de fichar del Real Zaragoza en los últimos años. Y me he ido probablemente a uno de los jugadores de banda más desequilibrantes de la Liga Smartbank en los últimos años, que es Aitor García, el futbolista del Sporting de Gijón. Un jugador de banda derecha, de los extremos de toda la vida, de los de jugar pegados a la banda, descaro, encarar todo el rato. No es indiscutible en el Sporting, le hemos visto jugar por las dos bandas, tiene 28 años, como digo, para mí una edad perfecta para jugar al fútbol. 1,73, es pequeñito y creo que sería una apuesta muy muy buena de un futbolista que a mi modo de ver creo sinceramente que no saldría extremadamente caro, obviamente no sería de los jugadores más baratos de la plantilla, eso ya por supuesto, pero creo que con este chico cambiaríamos un poco el perfil de los extremos que hemos tenido últimamente y sería un refuerzo realmente interesante. El otro jugador es un jugador de banda también, pero puede jugar de media punta, es otro tipo de jugador de banda totalmente, y es un ex del Real Zaragoza precisamente, como Rubén Rochina. Este lo he puesto porque es un gusto personal, creo que Rubén Rochina es un jugador que siempre me ha gustado, que en el Real Zaragoza lo hizo bien. Es cierto que es un jugador intermitente a la hora del juego, pero es que luego a balón parado creo que te da cosas que no te dan prácticamente ningún jugador de la categoría. No está jugando mucho en el Granada, obviamente el Granada es una de las mejores plantillas de la categoría, por lo cual creo que no lo van a renovar, y si suben a Primera División, muchísimo menos. Y a sus 31 años creo que todavía le quedan un par de añitos de buen fútbol y por qué no darlos en la Romareda, donde ya tuvo, para mi gusto, ya digo, siempre estoy hablando de preferencias, destellos de buen fútbol. Y arriba yo creo que el jugador más difícil y más caro de traer de toda la lista que he dado, también porque es delantero, lógicamente, y sabemos que los delanteros cuestan más dinero, pero aquí voy a tirar un poquito del hilo, voy a, yo qué sé, darle un poquito de teatro al asunto, por decirlo así, y creo que hay que hablar de Sam Sasua, el futbolista del Tenerife, aquí lo hilo ya. Creo que al haber estado con Cordero, oye, ¿por qué no una llamadita y decirle, oye, Sam, vente para Zaragoza, que voy a montar aquí un proyecto de la hostia y creo que tú puedes ser una de las grandes bazas y grandes estrellas de este equipo y llevar al Real Zaragoza a Primera División? Creo que va a tener ofertas de primera. Este año es cierto que no está teniendo toda la continuidad deseada por las lesiones, pero es un jugador buenísimo y estando en forma es uno de los jugadores más desequilibrantes de toda la Liga Smartbank. Todavía es muy muy joven, 23 años, 1,70, puede jugar tanto en los dos extremos como por detrás del punta, de 9 único es cierto que no ha jugado demasiado, pero creo que es un jugador, ya digo, que es buenísimo. Vamos a ver qué pasa con él, porque ya digo que creo que es un jugador que va a tener muchísimas novias, creo que va a tener llamadas de equipos de Primera División y de los que suban de segunda a primera, pero bueno, yo creo que Cordero lo puede llamar. Por cierto, si no habéis visto el vídeo de Cordero, también os lo dejo por aquí arriba, que lo hice hace un par de días. Así que nada, decirme qué os parecen estos nombres, qué otros nombres daríais vosotros, ya digo, de jugadores que acaben contrato. Si queréis que haga vídeos también de jugadores que acaben contrato en otras ligas, en primera, ligas extranjeras, la liga que queráis, de refuerzos, de posibles refuerzos para el Real Zaragoza, me lo dejáis aquí en comentarios. Y nada, ya sabéis, si queréis apoyar el canal, como siempre os digo, un like, suscripción, que es totalmente gratuito y a mí me ayuda muchísimo, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao!